Un café, por favor. ¿Conoce al pintor de esta obra? Pues una chica que nos lo vendió. Lo que tenemos es su número de teléfono. Si no le importa, lo mismo se lo doy. Sí, por favor. Sí, oiga. ¿Hablo con alguien? Sí, soy Susana, ¿qué desea? Mi nombre es Salvador Norde. He visto parte de su obra y estoy interesadísimo en hacer una exposición. ¿Qué le parece? Bueno, la pintura la realizó mi hermano. Lo escuchó a él que lo decida él. Ah, pues muy bien. Este es mi teléfono. ¿Puede confirmarme algo una vez hable con él? De acuerdo, así lo haré. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Además, un señor preguntando por tu pintura. Quiere hacer una exposición. ¿Qué te parece? Sí, diga. Oh. Muy bien. Muy bien, estupendo. Le aseguro que no se arrepentirá. Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Chari, llama a todos nuestros clientes y posibles compradores de arte. Ah, hey, no me le den toda la exposición, ¿eh? Creo que está bien con el consejo y que comiencen a trabajar en la publicidad lo antes posible, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué me dice del palo del plato ruso? ¡Qué minimalista! Un trazo exquisito. ¿Te ocurre algo, Susana? Sí, me preocupa que mi hermano no llegue. Ah, no te preocupes. Así son todos los artistas. Yo los conozco muy bien. Es verdad, los conoces muy bien. Me indica cómo está el servicio para retocar un poquito. María, qué cuadro tan bonito. Lo hemos preparado todo para que nos dedique unas palabras. Donde pones el ojo, pones la bala, nena. Tienes un gusto exquisito seleccionando artistas. Y te hago saber que me quedo con toda la colección. Y te felicito. Porque este es el principio para futuros negocios. ¿Qué me pasa? ¡Soy el pintor! Sí, claro, yo soy tu musa. Este empieza a ser bochornoso. Por favor, no se marchen. Deme la oportunidad de hablar, de expresarme.
No comprendo por qué os marcháis. ¿No ves que la discapacidad no es otra cosa que la incapacidad para comprender que hay personas con diferentes tipos de discapacidades? Y no solo me refiero a las personas a esta exposición, también me refiero a las personas que frente a la pantalla valoran este cortometraje sin percatarse que este equipo lo formamos personas con diferentes capacidades.